Buenas noches, lunes, tiempo de la información deportiva aquí en Telediario. Vamos a iniciar hablando del Club Antigua, y es que tiene aún que culminar el calendario de la Liga de Campeones de la CONCACAF, aunque el plantel Panza Verde ya está eliminado de este torneo. Previo a realizar el último encuentro y que solo sirve para cumplir con el calendario de la Liga de Campeones de la CONCACAF, el equipo de Antigua GFC entrenó en las canchas alternas al Estadio Cementos Progreso y no en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, como se acostumbra para un juego que no se efectuará en su cancha. Al término de las prácticas, esto fue lo que dijo el entrenador Mauricio Tapia y el delantero Agustín El Tin Herrera. Con el equipo que viene jugando, entendemos que el hecho de reprogramar el partido más pensando en Suchi que en nosotros, porque Suchi sí se juega cosas importantes y era bueno para nosotros tratar de colaborar. Eso también nos da a nosotros la posibilidad de tomar el partido de mañana como nuestra práctica de fútbol semanal, pensando en el partido previo con Comunicaciones. Podemos tomar en cuenta que corre cierto tipo de riesgo siempre, cada vez que cualquiera de los muchachos dentro de un campo de juego siempre se corren riesgos, pero la idea es tomar el partido de Alianza para cerrar bien la participación y seguir preparando la semana pensando en el partido de Comunicaciones. Realmente tienes que enfrentar todos los partidos de la misma manera, independientemente de las circunstancias. Y como te decía, realmente nosotros queremos cerrar bien el torneo. Sabemos que no nos acompañaron los resultados, pero creo que el equipo estaba haciendo buenos partidos, ¿no? Entonces ahora trataremos de cerrar bien y enfocarnos en eso.